es martes día 20 y hemos salido a sacar a la perrilla. Hoy día no me siento muy bien, hoy día me siento con bastante malestar estomacal, no sé por qué, pero bueno, no sé por qué, la verdad es que hoy me siento un poquillo mal. La perra se ve que parece ser que tiene algo en los ojos, no sabemos si se lo pegó ayer un perro. Y hoy estaba soltando un montón de lágrimas o de legañas verdes raras que ya le pasó una vez y le está volviendo a pasar. Así que luego pasaremos otra vez a... Ya sigue igual, sigue corriendo. Luego pasaremos otra vez por el veterinario y a ver qué tal. Vamos al curro, son las 5 y 6 de la mañana y ya tengo un sueño muy muy grande. Vamos al currito ahora y ya nos metremos en el tren y ya llegaremos luego a Barcelona. Después de un largo día de trabajo, hoy es jueves 22, la verdad que estoy esperando que termine la semana lo más rápido posible. Se me está haciendo bastante duro la semana. Además, he tenido libre el día lunes y claro, se me hace la semana, vamos, larguísima. Hasta el día sábado tengo off el domingo y la próxima semana vuelvo a tener día libre el día sábado, probablemente nos vamos de vacanzas. De vacaciones, entonces con lo cual se me va a hacer larguísimo, larguísimo, larguísimo. Vamos a tomarnos ahora un té y luego no sé qué haré, porque la verdad es que he dejado bastante de lado los entrenamientos esta semana por el dolor de rodilla que me está doliendo un poquito más y no la quiero forzar. Ya le doy bastante trabajo dentro del trabajo, trabajando 8 horas de pie y caminando más de 21.000 pasos al día y 31.000 pasos al día, entonces creo que se recupere. He vuelto a empezar a tomar otra vez la Enantium estas para ver si las puedo recuperar y el domingo sí haremos una salida, así que nada, un poco de té y a relajarnos. Estaba tomando el té y dije, voy a comentar algo sobre una persona que me gusta mucho, que veo siempre en YouTube, que se llama Javier Ordieres. Y es que el tío es un crack, ¿eh? O sea, si hay que mirar a una persona que realmente sabe de correr y de hacer vídeos de YouTube, y aunque sea un día malo, el tío lo pone súper bueno y hace muy buenos vídeos, es este chico. Así que estoy ahora mismo tomándome el té y viendo su último vídeo de el planning y tiempos eventos antes de irse a Transgran Canarias. Javi, va por ti, tío. Otro día más a las 5 de la mañana, saliendo de casa y yendo para el tren. Hoy hace 5 grados, un frío tremendo. Bastante raro, ¿eh? Para estar cerca de la playa y ser un poco al sur. Pero bueno, está haciendo bastante frío. Nada, vamos al currillo. Viernes día 23, reventado. 4 días currando, mañana es el quinto y estoy reventado.
Ya me siento súper bien de toda la carrera, o sea, estoy recuperado, pero me ha caído una gripe encima o un resfriado, no sé qué carajo es, pero con tos, flema, oigo un flemón brutal cuando lo expulsé, vamos, expectando ahí que daba miedo. Así que nada, hoy vamos, ducha, cena y al catre. Y esta es mi cena para el día de hoy. Y en la cama. Buah, hola, ¿qué tal, gente? Hoy me he levantado malísimo. Hoy es sábado y estoy pero súper, súper, súper malo. Estuve durmiendo creo que solamente, no sé, hasta la 1 o las 2 de la madrugada, una cosa así. Y luego después de eso no he podido dormir nada hasta las 5 de la mañana que me levanté para agarrar el tren. Y ya es que no podía tener la cabeza súper, súper congestionada y nada, que la tengo súper congestionada. Luego iré al médico a ver qué me dice. No sé de dónde viene esto, no sé si viene a lo mejor de que me enfríe después de haber corrido o algo por el estilo. O no sé si es que viene de defensas bajas, seguramente. Pero bueno, nada, ya veremos qué dice el médico. Hey, mi gente, acabamos de llegar a la doctora. Ya nos ha visto, nos ha dicho que, bueno, lo que teníamos pensado, que teníamos gripe. Tampoco hay que tener 18 estudios para saberlo. Me ha auscultado, me ha visto, estoy viendo los pulmones, estoy viendo todo, tal. Seguramente ha sido el cansancio de la carrera y seguramente por eso tengo esta gripe chunga. La verdad que hoy estoy, pero vamos, destrozado, ¿eh? Destrozado, súper, súper mal. De cuerpo todo, de barriga, además por el medicamento que me estoy metiendo para poder quitarme la gripe esto lo más rápido posible, pues. Se me olvidó la última vez deciros que cuando fuimos a la carrera, pues la bolsa del corredor que nos dieron traía esto. A ver si no se ve mucho, si se ve bien, perdón, porque con toda la luz. Lo del Valles Drag Race, nos dieron esto, ¿vale? De marca Kalenji, Valles Drag Race Authentic, tal, y todos los promotores de la parte de atrás. Una sudadera súper chula para el frío, muy guay, que la mayoría de la gente lo utilizó. Un buff también, del Valles Drag Race. Que eso también está muy chulo. Y bueno, unas barritas y pocas cosas más, ¿vale? Y más información sobre terraza que otra cosa. Pero, hey, bastante bien, tíos. Espero que os haya gustado también toda la semana. He hecho como este vídeo es un poco extraño porque lo que he hecho es como hacer un pequeño diario de una semana de lo que hago, de cómo voy, del curro, todo lo demás, por dónde paso, todo eso, los trenes que cojo. Y un poco más cinematográfico. Espero que os haya molado y si os gusta, dejad los comentarios aquí en la parte de abajo. Seguiré haciendo más cosas. También quiero involucrar un poco más tema de nutrición, de lo que como y diario. O sea, no tiene que ser para deporte todo, pero de lo que como diariamente y tal, los smoothies que me hago. Green smoothies que me hago. Y nada, para que vayáis viendo cositas. Es un vlog, entonces al final son cosas propias. ¿Vale? Pues nada, chicos, la montaña está allá afuera y no en el sofá. Recordarlo, no como yo, que hoy me he quedado en el sofá porque estaba totalmente malo. Os quiero mucho. ¡Chao!